La novedad con que se encontraron algunos votantes en las juntas receptoras de votos y personas que fueron a recorrerla, y seguramente estos señores invitados por el Consejo Supremo Electoral, llamados ahora acompañantes, si habrán tenido un poco de agudeza y de perspicacia, habrán notado la existencia de una lista verde que decía padrón pasivo, donde habían cantidades de personas en todas las juntas que evidentemente no tenían derecho a votar y aparentemente se les ha decretado la muerte civil. ¿Cómo se llega a esa lista verde del padrón pasivo? Queremos presentarle a los televidentes primero la tendencia histórica de cuál ha sido los niveles de participación y abstención en las últimas elecciones. Este es el primer cuadro en el que se puede apreciar que en el año 1990, en estas elecciones fundacionales, hubo un nivel de participación del 86%. La abstención fue menor del 14%, sin lugar a dudas, un nivel récord en la historia de Nicaragua y de América Latina. En el 96, la participación bajó al 76.4%, en el 2001 al 75.4%, en el 2006 el nivel de participación fue de 68% y la abstención de 31%, y en el 2011 el nivel de participación fue del 61% y se registró el mayor nivel de abstención en un 38%. Veamos ahora el siguiente cuadro en el que aparece la evolución del padrón electoral. El padrón electoral es el registro de personas aptas para votar y es un dato clave porque es frente a ese dato que se establece el nivel de abstención. La abstención es la diferencia entre los votos reales versus el padrón electoral. Y ahí vemos nosotros la evolución del padrón, que está relacionada con el crecimiento de la población, que ha venido creciendo desde el año 90, más o menos a un ritmo de 15-18%, aumenta en el 96, aumenta en el 2001, aumenta en el 2006, aumenta en el 2011, hasta que este año 2016 el Consejo Supremo Electoral presenta una cifra de padrón electoral que es prácticamente idéntica a la de la elección de hace 5 años. Apenas incrementó menos del 1% y se resume en 4.3 millones de ciudadanos. ¿Cómo llega el Consejo Supremo Electoral a esa cifra? Es lo que les mostramos ahora en el tercer cuadro y diferenciamos 4 datos fundamentales. En primer lugar, el universo de votantes. El Consejo Supremo Electoral dice, aquí están, podrían votar casi 5 millones de personas, 4.9 millones de personas, pero resulta que hay algo que ellos llaman el padrón activo, que es de solamente 4.3 millones, y luego hay algo que llaman el padrón pasivo, en el que incluyen a 644 mil personas. Si uno hace la diferencia entre 4.3 millones y 644, nos da, después aparece una cifra, que es lo que dice el señor magistrado Roberto Rivas, que es de 3.800.000 personas. Esos 3.800.000 personas es prácticamente la misma cantidad de personas aptas para votar que hubo en las elecciones de hace 5 años. No sé si vos tuviste la experiencia de recorrer juntas en las que aparecía esa lista en papel verde que decía padrón pasivo. Esas personas no eran aptas ni podían votar en esta elección. Muchos de ellos están vivos, están activos, no son personas fallecidas, y sin embargo el Consejo les decretó la muerte civil y dijo, estos no pueden votar. ¿Por qué? Una aclaración, Carlos, sí es cierto que había esta lista pasiva. Esta lista pasiva estaba compuesta, fundamentalmente, el Consejo lo ha planteado, ese padrón pasivo está compuesto de las personas que vienen acumulando elecciones sin votar, en particularmente la última. Y si lo combinás con el anuncio del aparato electoral de que depurará el padrón, es decir, sacará del padrón electoral a las personas que juntan 2 elecciones consecutivas sin votar, te está dando el listado de los que ya llevan 1 de los 2 strikes. Es decir, tenés que ese 40%, que los mismos datos oficiales dicen que se abstuvo en el 2011, es el que constituye ese padrón pasivo. Y lo interesante ahí es que ese padrón pasivo
es decir, las personas que están camino a ser purgadas, un 20% por lo menos del electorado está camino a ser purgado, tiene no solo ya un strike, si se pierde otra elección, que puede haber sido esta, pasa a perder su derecho automático al voto con solo presentarse en la Junta. Tendrá que ir a hacer trámites para recuperar esa facultad. Pero por el momento están fuera del sistema, les han quitado su derecho de votar. Se bueno, lo quitaron en no, esta Carlos, elección y de antemano ya lo tienen eliminado, Carlos, para la próxima. Tengo que hacerte una aclaración. Si vos estabas en el padrón verde y llegabas a votar hoy, te recibían y te pasaban al padrón activo. El problema lo tendrán si, por ejemplo, calculamos que un 40%, tomemos datos oficiales, siempre le da fortaleza al argumento. Si tomamos que en el 2011 se abstuvo el 40%, si ese mismo 40% se abstuvo en estas elecciones, habrá consumido su segundo strike y tendrá que el 40% de la población que había en el padrón hace 5 años ya no tiene el derecho al voto en las próximas elecciones por haber acumulado 2 strikes. Estás hablando de que el 20% del padrón electoral, el 40% de lo que ha sido el electorado activo, ya no participaría en las elecciones con solo llegar a votar, sino que tiene que hacer trámite. ¿Cuál es la problemática aquí? Que, bueno, cualquier persona, según nuestra ley y la Constitución, cualquier persona puede votar en las elecciones que le parezca y cuando no encuentre opciones o por la razón que sea, se puede abstener. ¿Con qué criterio aquí hizo el Consejo Supremo Electoral esa eliminación de ciudadanos? ¿Es legal eso? El argumento es que para depurar el padrón, técnicamente así no se depura un padrón. Vos no podés depurar un padrón de quitarle el derecho o mandarlo a hacer trámite a una parte del electorado que se ha perdido de votar en el 2011 y en el 2016 por la razón que haya sido, incluyendo ponerle que era sandinista y encontrabas que ya Daniel tenía suficientes votos. No deberías de haber perdido tu derecho al voto. Parece que el sector más mayoritario, si ves las quejas y las encuestas que te dicen por qué no votaron, más bien son personas críticas al gobierno en primera instancia. Y peor aún, hay un enorme porcentaje, nuevamente con datos oficiales podemos hablar porque el mismo Consejo lo ha dicho, ese padrón pasivo está compuesto principalmente de personas que están en el extranjero, personas que bajo ninguna condición deberían de perder su derecho al voto y tener que ir a hacer trámite, puesto que la ley más bien ha puesto el peso en el aparato electoral de encontrar la forma de habilitarlo, esto de sacarlo después de 2 elecciones en las que no se han podido hacer presente, no debería de significar su sacada definitiva del padrón electoral, ni de los que viven fuera, porque la ley establece que no es así que se pierde el derecho al voto, ni mucho menos de los que están aquí dentro del país y han decidido no votar en 2 elecciones consecutivas. Y esas personas que están en el exterior, de acuerdo a la ley, deberían de tener, tienen derecho a votar y el Consejo Supremo Electoral tiene la obligación de establecer los mecanismos y el Estado para que puedan ejercer ese derecho como lo ejercen los salvadoreños y lo ejercen otros centroamericanos y otros hermanos latinoamericanos en otros países. ¿Por qué no se puede ejercer ese derecho? Exactamente eso es lo que dice la ley, que el tratamiento con respecto a las personas que están fuera del país es el de habilitarlos, que el gobierno a través del Consejo Supremo Electoral haga una maroma de que a esta persona se le quite el derecho al voto, es muy contrario a los derechos y las leyes que acabas de citar. Es decir, el principio es que el aparato electoral tiene responsabilidad de habilitarlos. Muy por el contrario, los está sacando del padrón, todo lo contrario que manda la ley. Ahora, volvamos a la cifra global del padrón real, llamémosle por ahora el padrón Roberto Rivas o el padrón Consejo Supremo Electoral, porque fueron ellos los únicos que conocen cómo se llegó esa cifra de 3.8 millones de ciudadanos aptos para votar. Vimos al inicio que el padrón electoral venía creciendo más o menos a una tasa del 15%, ahora no creció, es prácticamente idéntico de lo que era hace 5 años. Eso significa que el porcentaje de votos válidos que se va a contrastar contra ese registro de votantes va a ofrecer un nivel de participación con un sesgo que apunta a una mayor participación que probablemente lo que vimos nosotros con nuestros ojos, esos millones de observadores que vos has dicho que pudimos apreciar y observar estas elecciones, aunque no tenían el credencial de observadores electorales. Es decir, este maquillaje del padrón podríamos asumir
de que está siendo elaborado, construido, para que artificialmente el impacto de la abstención real se vea reducido en los números finales que dentro de unas horas va a presentar el Consejo Supremo Electoral? Los propios datos, nuevamente, importantes los datos del Estado, porque te dan una contundencia en tu argumento muy significativa. Los mismos datos del Estado, del Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos, del mismo aparato electoral, te dice que aproximadamente 130 mil nicaragüenses anualmente cumplen la edad de 16 años y entran al padrón, es decir, son adiciones al padrón. Si consideras un periodo de 5 años, son aproximadamente 600 mil personas que entran al padrón. Si vos del padrón de hace 5 años a este lo mantener del mismo tamaño, con tus propios datos significa que hay 600 mil personas que no estás contabilizando a la hora de contabilizar la participación y la abstención. Es decir, por definición, si querés comparar datos de otras épocas, tenés que sumarle a la abstención los 600 mil que el mismo magistrado Rivas te está diciendo que ya salieron del padrón activo al pasivo. Pero ve qué importante, no estamos usando para el cálculo el padrón activo, sino otros 600 mil menos. ¿Qué significa? Que hay que considerar a la hora del estimado de cuántos nicaragüenses no llegaron a votar una suma adicional de 1.200.000 si queremos poder comparar con los datos del 2011. Roberto, los llamados acompañantes de países latinoamericanos y otros que fueron invitados por el Consejo Supremo Electoral, que pertenecen a eso que llaman Comité de Expertos Electorales de América Latina, ¿tuvieron algún contacto con ustedes como organización de observación electoral, digamos, excluida por el Consejo Supremo Electoral? Porque a ustedes no se les extendió una credencial oficial o una invitación para observar como observadores independientes. ¿Tuvieron algún contacto ellos con ustedes? No, pero déjame decirte que cuando hay invitados específicos de parte del gobierno, es decir, cuando son consultores pagados por el aparato electoral, uno siempre encuentra que su nivel de crítica probablemente va a estar muy reducido, pero juegan un papel bien importante, Carlos. Por lo general, en eso de ser expertos, sí son expertos. No te van a criticar públicamente, pero en privado sí te pueden tirar algunas señales que son importantes, sobre todo ahora que el gobierno ha aceptado, de hecho, que su tema electoral está muy débil y por eso, para evitar sanciones en diferentes foros que podrían ocurrirle, está abriéndose a un diálogo con la OEA, que es muy importante y que sobre todo, para, en nuestra manera de ver, la primera bomba que tiene que desactivar es esta. Con esta elección, todo el que se abstuvo, si se abstuvo la vez pasada, y todo aquel que vive fuera del país y tiene dos elecciones de no votar, va a ser sacado del padrón electoral, de manera que en la próxima elección, si encuentra candidatos que le gusta, no tiene posibilidad de votar. Eso que están llamando depuración del padrón y que es una violación flagrante de derechos humanos básicos, es una cosa que es la primera que tiene que desactivar la misión de la OEA y no tengo duda de que lo va a hacer.